En el Día Internacional de la Internet Segura, les acercamos aspectos y medidas para prevenir los ciberataques. Un delito sin fronteras. Participamos del cierre del mes de enero de la colonia del Círculo Policía Federal, donde asistió personal de bomberos y de la Brigada Blanca para compartir un momento recreativo con los más pequeños de nuestra familia policial. Les acercamos herramientas para el uso correcto de los extintores, además de su importancia para evitar incendios y cómo actuar ante ellos. Conmemoramos el noveno aniversario de la tragedia de Barracas, donde se rindió homenaje a los 10 héroes caídos en cumplimiento del deber. Se llevó a cabo la destrucción de pirotecnia incautada junto a la ANMAC en el campo 10 de noviembre. Encontramos en el predio que pertenece al campo 10 de noviembre, estamos en la localidad de Plátanos y estamos presenciando la destrucción de pirotecnia, 86 bultos, producto de varios procedimientos que se hicieron en colaboración con la Agencia Nacional de Materiales Controlados en los meses de noviembre y diciembre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La destrucción de pirotecnia forma parte de las competencias del ANMAC en lo que es la aplicación de la ley 27.192, que da la exclusividad en la destrucción de materiales controlados bajo la competencia del ANMAC. Se realizó una separación pormenorizada de cada elemento para garantizar la seguridad en el momento de la destrucción, que no haya dispersión del material pirotécnico en las inmediaciones del predio. Y para esto se cavó también una fosa aproximadamente de 4 metros de largo por 1,5 metros de profundidad, la que se utiliza para contener este material y poder hacer una quema controlada y que resulte en la destrucción de este material. Se requirió la asistencia de la División Brigada Forestal de la Superintendencia Federal de Bomberos a fin de que realicen tareas preventivas y como apoyo ante la necesidad de tener material que nos permita combatir cualquier posibilidad de fuego dada la existencia de vasta vegetación, dada la época del año en la que estamos. Todos los pastos se encuentran muy secos y tenemos líneas de arboleda muy cercanas. Por tal motivo, ellos son un elemento indispensable para un desenvolvimiento normal en las tareas que realizamos. A fin de sumar medidas de seguridad, contamos con la colaboración de una ambulancia que fue provista por la Superintendencia de Bienestar. Aprovecho para agradecer el trabajo de diferentes agentes de la Policía Federal en diferentes áreas de trabajo que han colaborado para poder realizar esta destrucción. El correcto uso de los extintores es muy importante para poder salvar vidas de las personas y para poder proteger los bienes materiales. Se pueden clasificar los fuegos dependiendo del tipo de fuego que hay en sólidos, que son los clase A, los líquidos, que son los clase B, los eléctricos o sometidos a tensión, que son los clase C, después tenemos los D, que son metales pesados,
y los K, que son aceites naturales que se suelen utilizar en cocinas industriales. Existen diferentes tipos de extintores que podemos utilizar para cada tipo de fuego. El más común es el triclase, que abarca los fuegos A, B y C. Y el agente extintor que se suele utilizar es el polvo químico seco. El extintor debe estar colocado 1.5 metros en una chapa baliza, la cual nos va a indicar para qué tipo de fuego es el extintor. El extintor cuenta con una cabeza y un cuerpo. En la cabeza vamos a encontrar dos palancas. Una inferior, que es para el transporte, y una superior, que es la de accionamiento. Es la que vamos a apretar al momento de accionar el extintor. También vamos a encontrar un manómetro. Ese manómetro es un gráfico de torta que está dividido en una mitad superior y una mitad inferior. Y la parte superior tiene dos porciones rojas y una verde. La flecha amarilla debe encontrarse en la porción verde para que el extintor sea apto para utilizarse. También cuenta con una anilla de seguridad que no permite que se accione involuntariamente, que va a estar trabada con un precinto. En el cuerpo botellón del extintor vamos a encontrar información respecto a él. Para qué tipo de fuego puede ser utilizado, cuál es el agente extintor que tiene, y vamos a encontrar los datos, por ejemplo, de fecha de vencimiento y de la recarga del extintor. Es importante, al momento de utilizar el extintor, verificar que la flecha amarilla del manómetro esté en la porción verde y que la fecha de vencimiento sea la correcta. Por último, tenemos la manguera, que en el final tiene una tobera, que es de donde debemos tomarlo para el momento de direccionar el disparo. Las toberas y las mangueras cambian respecto a cada extintor. Al momento de utilizar un extintor, lo vamos a retirar de la chapa baliza, vamos a levantarlo ligeramente porque está enganchado, vamos a retirar la anilla de seguridad, vamos a tomarlo de la tobera y vamos a accionarlo por única primera vez para probar que el extintor funcione correctamente, antes de ingresar al lugar siniestrado. Una vez que corroboramos que el extintor está apto para utilizar, vamos a dirigirnos al lugar, lo vamos a colocar alrededor de 1.5 metros de distancia del foco de incendio y vamos a colocarnos de rodilla, con una rodilla al piso. Vamos a tomar con una mano la tobera, apuntar hacia la base del fuego y con la otra mano vamos a accionar la palanca de accionamiento. Cosas importantes a considerar con el extintor es que si lo sacamos del lugar debe volver a colocarse en el mismo lugar donde estaba y en la misma chapa baliza. Si fue utilizado, no importa cuánto se haya utilizado el extintor, debe recargarse. Que no se obstaculice el acceso al extintor, no se deben colocar prendas ni ningún tipo de objetos que lo cubran. Podemos nosotros, en nuestro lugar de trabajo, controlar que el extintor esté en regla, fijándonos en la fecha de vencimiento y en el manómetro, que esa porción verde esté la flecha apuntando hacia él. Esto es muy importante porque va a ser nuestro elemento de seguridad en nuestro lugar de trabajo. Ya sea que el siniestro sea grande o lo hayamos podido controlar, siempre se debe llamar a los bomberos. Desde Policía Federal, recomendamos el uso de los extintores siempre y cuando mantengamos las medidas de seguridad adecuadas. Encontramos en el Círculo de la Policía Federal Argentina, en este caso la Superintendencia Federal de Bomberos viene a colaborar con el cierre de la colonia, en donde se desarrollaron distintos tipos de actividades conjuntamente con la División Canes de Bomberos, con la Brigada Forestal y la Brigada Especial Federal de Rescate, que es donde presto servicio.
presentó la banda de música, la Brigada Blanca, la Escuadra Azul del Cuerpo de Policía Montada y la Escuadra Fiel de la Sección Perros. La reacción de los chicos fue emocionante, por la forma que ellos demostraron, disfrutaron mucho. Todo el objetivo es el acercamiento, ver desde otro lado lo que es la policía. Todos los años colaboramos con la apertura y con el cierre de la colonia y hacemos distintos tipos de actividades. En nuestro stand desarrollamos tareas de altura, lo que hicimos fue una tirolesa y dar una noción de lo que nosotros hacemos y desarrollamos nuestras labores diarias. Y vimos mucha emoción, mucho entusiasmo, muchas sonrisas, que era el objetivo de la jornada. Así que es un orgullo nosotros que podamos traer un entretenimiento, algo diferente a los chicos, que conozcan al policía desde otro lado. Se compartieron momentos muy lindos y se vio reflejado en todos los stands y las actividades que se desarrollaron. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.